o para que nos entendamos, un amigo que es compatriota de Luis de Funes, el amigo de los de cassette de Charles Aznavour, con el cassette del coche, y de los de Media Baguette, si duplé, brazo del brazo a tu taller. Mi amigo se llama Felipe y se apellida Montañero, de esos que comen a las 12 del mediodía, cenan a las 7 y de los que en fin de año ya están borrachos hasta las 7 de la tarde. Conozco un amigo que me llamó hace ya un año y me preguntó: Javier, ¿se te ha bonide entrené a la Real? Y luego añadió: ¿Voulez-vous un sándwich de chocolate? Yo le dije que sí, pero solo a la segunda pregunta. Así quería un bocadillo de chocolate y jamás. Conozco un amigo que de pequeño su sueño era ser entrenador culé. Y sí, mon ami Cidí Montañé no solo va a acabar culé, sino que más bien va a acabar en culé. Conozco un amigo que está aprendiendo castellano y eso está muy bien, pero no ha aprendido las frases más útiles para su situación de entrenador de la Real Sociedad, que no son otras que, a ver, panda de vagos, de volar a palos, me cago en la madre que os parió. Y esa tan efectiva de, os voy a retorcer los cojones, y entonces veréis como si corréis, hijos de la risa. Pero hay que ver la luz al final del túnel. Por eso os pongo esta canción. Bueno, no la pongo yo, la pone la tele. Si es que todavía está ahí. Aquí. ¿Estás ahí? Vete aquí. Pon la canción para los de la Real. Dame veneno. Vámonos, Retegui. Bueno, y seguimos al... ¡Oh, joder! Bueno, no seguimos, no, no seguimos para adelante. Andrés Leiza, hola. Andrés Leiza. Andrés Leizaola, tesorero del Batzoki de Vergara. ¿Qué bien hablas, plumilla? Sí, ya. Estoy en la universidad, Andrés. ¿Estás aprendiendo? Sí, sí. ¿Qué tal está, Andrés? Pues muy bien. Sí, estoy muy bien. Estamos aquí en Leioa. Sí, en Leioa. Vizcaya. Sí. Vosotros, ¿no? Sí. Vosotros habéis tenido que venir. Sí. ¿Qué? Sí. Al único territorio histórico. Sí. Que tiene el gobierno. Bueno, sí. Sí. Que sabe gestionar. Sí. Y que hace política en clave de país. Muy bien, Andrés, muy bien. Ahora, ¿qué quería decir? Y también he venido, sí, a enseñarnos a vosotros. Sí. Y a estos que han venido aquí. Sí. A estos que han venido también de Fertiberia para abajo. Sí. Hablamos español. Sí. Por Dios, ¿qué son nuestros invitados? Periodistas, plumillas, sí, aprendices de Vicario. Yeah. A enseñarnos cómo se hace la radio. Con fundamento. Usted sí, les va a enseñar cómo, sí, se hace la radio con fundamento. Desde el batalla, ya, ya, vale, bueno. Una radio, sí, de todos, sí, y no como la vuestra, sí, que ahora mismo es la radio del 39%. ¿Por qué es así, Andrés? Sí, sí. ¿Por qué es así, de malo? Sí. Pon la sintonía. Harry, gure gratito, sintonía. Ay, señor. Escuchando Batzoki y Gracia. Pero no hay que las escuchas de hoy. Y un servidor, Andrés. Batzoki y Gracia. Una radio hecha en clave de país. Bienvenidos a las
clases de ética radiofónica. Bueno, de radio. Lo que me faltaba por escuchar. Ética radiofónica 3. Ya decíamos, ¿eh? Vale, vale. Voy apuntando, venga. Apúntalo, sí, esto... Paloma Zorrilla, ¿quién es? No, no, no soy. Sí. Chelo García Cortés. No, soy Chelo García Cortés. Sí. Cabilondo, Cabilondo. Pues apunta, fácil. Sí, sí, estos también les digo a los que han venido, sí, nuestros, sí, que apunten. Apuntar, milimetrado, boli, boli azul. La radio tiene que ser plural. ¡Hombre! ¿Y nuestra programación? Sí. La de Batoki, gracias. Sí. Es plural. Bueno. Es plural porque lo hacemos entre os. Sí. Los lunes, sí, tenemos a Pedro Mari, sí, conduciendo el magazine. Fresco, sí, con entrevistas y tal. Sí, ¿cómo se titula? Ligando salsas. Sí. El martes en nuestra ceremonia, la alternancia, ¿no? Sí. Estoy yo, y dirijo yo el concurso de toda la vida. Sí. El 1, 2, 3. ¡Hombre! ¡El 1, 2, 3 responde otra vez! Efectivamente. No, no, no. 1, 2, 3, y el sale otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Para todos los que han vuelto al revés. Sí. Y luego está el programa de estrellas de los miércoles. Sí. Este lo lleva Pedro Mari. Sí. Y lleva por nombre. ¿Cómo se llama? Lleva por nombre. Todavía no lo sabéis, pero sois del PNV. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Luego, sí, está el jueves. Sí. El que lo llevo yo. Sí. Es uno de esos nocturnos. Sí. En el que llaman. Sí. Pues, prostitutas y sí, esas, camioneros socialistas, sí, suicidas potenciales, sí, gentes de la calle con problemas. Con problemas, sí. En resumen, sí, que llaman socialistas. ¡Ah! Contándonos sus problemas, sí, y nosotros les damos la solución. Ustedes les, sí, dan la solución. Sí. ¿Y qué tipo de solución les dan? Les damos siempre la misma. Sí. Elecciones anticipadas. Eso. Eso es, sí, todo. Sí, bueno, pero Andrés, lo que no me ha dicho es si no les llama a nadie de Amayur. A ver, no. Sí. Claro. ¿Quién te ha chivado la pregunta? ¿Es la cortinaria Torrontegui? ¡No! ¡No ha sido Torrontegui! ¡No! ¡Osurio! ¡No! ¡Ramón Jauregui! ¡No me ha dicho nada Ramón Jauregui, Andrés! Porque esa es muy buena, sí, para ser tuya. Mira, tú mira. A ver. Los de Mayor, sí, Bildu, Sortu, o Escoria Tacó, harían descariado. Esto es bastante tiene con poner, sí, compartiendo en la misma habitación en Madrid, sí, a Rufi, sí, a Rufi y a Rafa, ¿no? A los dos, a Rufi la reina y a Rafa la chavarrera. Ya, ya, ya. Ya, me estoy imaginando, sí, la conversación de estos dos en el hotel frente al Congreso, ¿no? Ya, o sea, Rafa y Rufi compartiendo habitación. Bueno, puede ser, ahora puede ser. Ya le diciendo eso de... Espera, Rufi, ¿sí?, que ahora salgo de la ducha. ¡Hombre! No sé. Oye, Rafa, ¿tienes gel? Sí, raíces y punto. Y luego eso de... Sí. Apaga la luz, Rafa, que tengo sueño, ¿no? ¿Qué pasa, Rufi, que hoy también te duele la cabeza? Caliéntame los pies, Rafa, que Madrid hace mucho frío. Y así eso es Amayur, ¿no? O Bildu, o vulcanizados al toraliente. Bueno, y siguiendo con la programación de la Ochoa Quirratía, tengo curiosidad. Sí. ¿Qué tienen el fin de semana, Andrés? Mesa santuaria. Y peticiones de canciones para cumpleaños. ¡Hombre! Peticiones de canciones para cumpleaños. Sí, sí. Eso sí que es una apuesta arriesgada, Andrés, y novedosa, sí, ¿verdad? Rigando, sí, de nuevo, no, no. Tú eres Valenciela. No, soy tú eres Valenciela. No, soy Gabilondo, Andrés. Pues para ti, sí, González Pons. ¡Que no soy González Pons! Y para todos los que han venido aquí, sí, Batoki Irratia, sí, os dedica una canción. A ver... No queremos ser toreros. Los que no somos del PNV no queremos ser toreros. Bueno, es lo único que os falta, ¿no? Sí. Porque esto de la radio, mejor dejárselo a los profesionales, sí, ¿no? Si queréis volver a escuchar este tema, sí, lo tenéis colgado en la web de Batoki Irratia, sí, ¿no? Que es apuntar bien. A ver, vamos a apuntar. Dani, ¿quieres apuntar? Sí. Batoki Irratia 2015. No, está ahí. Punto com. Vale, ya está. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí me estáis echando. Que sí, que ya está ahora. Nos vemos en Boulevard a partir de las 6. Ahora de...